El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó este miércoles en horas de la noche que recibió información oficial donde se le notifica que el referendo revocatorio al presidente Nicolás Maduro Moros no va este año. El también diputado a la Asamblea Nacional manifestó su respaldo a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que autoriza al jefe de Estado que presente el presupuesto nacional 2017 ante la Sala Constitucional sin la aprobación del Parlamento. Pero me llegó con calientico y lo voy a poner como etiqueta, numeral, confirmado, RR, no hay, numeral, confirmado, RR, Entretanto, el dirigente de la Tolda Roja cuestionó que el secretario de la OEA, Luis Almagro, no se haya pronunciado acerca de unas presuntas acusaciones que realizó el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, a los hijos de Cabello. Desde nuestra plataforma multimedia, Alberto Martínez Bellomo, Notiminuto.